Dentro de la batería de actuaciones que viene desarrollando el equipo de gobierno del Partido Popular para conseguir reducir la tasa de desempleo en el municipio, el alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, comentó en rueda de prensa que han solicitado a la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo un ambicioso taller de empleo que, como continuación de los realizados en otros años, se denominará Segóbriga 7. Se han solicitado dos módulos que se consideran los más adecuados, teniendo en cuenta el perfil de los desempleados y las necesidades de formación detectadas para integrarse en el mundo laboral. Los módulos son de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes y de revestimientos con piezas rígidas por adherencia en construcción. Dichos módulos permitirán que durante un periodo de 9 meses 24 personas desempleadas de Segorbe se formen teórica y prácticamente y tengan un contacto cercano al mundo laboral. Varias empresas de la localidad se han comprometido a contratar alumnos una vez terminada su formación. Formación y empleo, que hay que decir que cobran el salario interprofesional, están dados de alta en seguridad social y por lo tanto estamos hablando de que durante 9 meses estas 24 personas, más aproximadamente 5 o 6 monitores con la director o directora que esté al frente del taller, serán 30 personas que van a poder obtener unos ingresos que realmente puedan ayudar a su precaria economía familiar para poder aguantar esto, como digamos, un periodo relativamente largo de tiempo, como son en este caso pues esta cantidad de meses. Asimismo, con la realización de este taller de empleo se acometen importantes actuaciones en el municipio. En concreto, los dos módulos actuarán conjuntamente en los antiguos hornos de yeso situados en la partida de Cabrera, junto al antiguo vertedero clausurado, realizando una poda, tala selectiva y desbroce de elementos vegetales, señalizando adecuadamente la zona y creando un área recreativa dotada de mobiliario adecuado al entorno. Una de las áreas más emblemáticas y con mayor valor natural donde actuará el taller de empleo será el paraje natural de La Esperanza. En este paraje las actuaciones irán dirigidas a su mantenimiento y conservación, la creación de un paseo temático y de una mesa panorámica. Otra actuación se localizará en el paseo de Sopeña, restaurando los taludes que rodean los cerros mediante el aclareo de parte del pinar e incorporación de malla de plástico de fibra de coco que contribuye a la estabilización del talud. El módulo de albañilería acondicionará la capilla de la Virgen de Gracia situada junto a la iglesia de San Pedro y actuará principalmente en calles situadas en el casco histórico del municipio, como la calle Obispo Ponigol, en la que se ejecutarán muretes para encauzar aguas de escorrentía y se revestirán muros. Asimismo, se ampliarán aceras en otros viales y se repondrán y pavimentarán las existentes, realizándose asimismo rebajes para dar mayor accesibilidad a disminuidos físicos. El presupuesto total del taller de empleo asciende a la cantidad de 339.531,20 €, de los que el ayuntamiento aportará 20.000 y el resto lo asumirá la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, en el caso de que les sea concedido dicho taller. El ayuntamiento, comentó Calvo, ha realizado un esfuerzo importante para conseguir que el taller de empleo Segóbriga 7 sea una realidad. Se ha acondicionado el edificio Segóbriga de propiedad municipal situado en el polígono El Santísimo para transformarlo en un centro de formación que ha obtenido su homologación por la Consellería. Con ello hemos tenido que tirar tabiques, remodelar estancias y con ello pues hemos podido homologarlo para una serie de especialidades formativas que en este momento ya disponemos del crédito de esa homologación. Con esa homologación es uno de los criterios claves que se piden para puntuar, para poder participar en este tipo de formación. El haber conseguido la homologación de dicho centro, así como el compromiso presupuestario del equipo de gobierno local con la formación y el empleo, hace que sean unos buenos candidatos para la concesión del taller de empleo. Con esto, bueno, pues lo que planteamos no es ni más ni menos que el objetivo que nos hemos marcado y que nos marcamos en el presupuesto, que recordaréis que hablábamos de que íbamos a trabajar por tener un taller de empleo, algo que fue objeto de burla y objeto de sarcasmo por parte de la oposición y concretamente por parte del portavoz del Grupo Socialista, que decía que ni se iba a convocar ningún taller de empleo ni que tampoco se nos iba a conceder. De momento la primera parte ya se ha equivocado, sí que se ha convocado un taller de empleo
y la segunda parte esperemos que también se equivoque y se nos conceda. En el presupuesto optamos con 20.000 euros de aportación nuestra, presupuesto y aportación que contó con el voto desfavorable del Partido Republicano y el Partido Socialista, que bueno, que vemos que sobre el papel saben hablar mucho de empleo, pero a la hora de apoyar y a la hora de aportar, digamos, sinergias para que se cree empleo en Segorbe, pues carecen de ideas y carecen en este momento de alternativas.